Welcome one more time, parents and students. So we are going to start with this part, continuing to unit number 5 and the video number 2, right? So, but in this opportunity, we are going to go for page 55 or page number 56, right? So, padres de familia, estudiantes, bienvenidos otra vez. Vamos a ver ahora el video número 2, correspondiente a la unidad número 5. Let me introduce, in this case, the objectives. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver una estructura muy importante, que es el pasado continuo. Vamos a verlo tanto con la, el elemento what, usando what was, what where, y también vamos a usarlo solito, diciendo where and was, ¿ya? Was she, he, it, I, and where, you, they, we. Entonces vamos a ver todas esas partes en situaciones del libro, right? On page number 55. Okay, let's do it. Okay, in this opportunity, pay attention so that we have here different people here, right? Different people, well, are doing different actions, right? But in this case, we are going to know them. Vamos a conocer a estas personas y que están haciendo algunas cosas. For example, tenemos Lord Ryder, King Norman, Prince David, Princess Debbie, Queen Mary, Chip and Jeff, Fluffy, and Little Donna. Okay, so each one is doing an action. Right, but in this case, don't forget so that the context that we are is in the past. Okay, estamos en el contexto del pasado. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente escuchar. Vamos a escuchar y vamos a ver a cuál personaje menciona primero. Okay, y ahí vas a ver quién es quién. No sabemos quién es quién. Right? Okay. So now we are going to listen, please here. For example. ¿Quién es Lord Ryder? Tienes que escuchar. Vas a poner el número 1. ¿Quién es King Norman? Vas a mirar acá y vas a poner el número 2. ¿Ok? Y así sucesivamente. Right? Now we are going to listen together. Yes? Listen, please. Track 37. Yesterday, when Lord Ryder arrived at the castle, King Norman was playing the piano. Prince David and Princess Debbie were dancing. Queen Mary was reading a book, and little Donna was sleeping peacefully. Chip and Jeff are their dogs. They were watching TV, and Fluffy the canary was singing a happy song. Okay, we are here one more time here. Okay, so I hope that you could listen to every single part here, right? Now we are going to go for checking, yeah? We are going to go for checking here, right? Okay, entonces, mira por favor en esta parte. Okay, no te olvides que tú puedes poner pausa y escuchar el audio cuantas veces tú quieras. Yes? Okay, so we are going to go for this activity. Muy bien, ya sabemos cuáles son. ¿Ya sabes cuál es el personaje? Right, okay, let's check. Okay, for example, who is number one? Who is number one? ¿Quién es Lord Ryder? Nice, very good. Entonces, aquí está, this is the number one. This is the Lord Ryder here. Okay, este es el, esto es el señor Ryder, ¿no? Okay. What about, for example, number two? ¿Quién es King Norman? Nice. Congratulations. That is the King Norman. Okay? Don't forget. You have to focus on the end, in the action that each element and person is doing here. Right? Tienes que ver qué es lo que están haciendo y contrastar con el audio y con lo que acabas de leer. Yes, okay, entonces, sigue por favor desde el número 3 hasta el número 8. Number 3 until number 8. Yes?
Okay, te falta todavía Prince Daddy, Princess Daddy, Queen Mary, Chief and Jeff, okay, Fluffy, and Little Donna. Yes? Okay, let's do it first. Okay, in this part, esto es un pequeño diálogo, ¿ya? Mira, por favor, el diálogo acá. Aquí, tu mamita o tu papito te puede ayudar, ¿ok? Simplemente tienes que practicar este diálogo que está escrito acá. Dice, what was Queen Mary doing when Lord Rider arrived? Entonces, tú dices eso y tu mamita que diga, she was reading a book. What were they ducks doing? Entonces, tú respondes, they were watching TV. ¿Ya? Entonces, por favor, practica este diálogo en casita. ¿Ya? Ok, que tu mamita y tu papito te ayuden en esta parte. ¿Ya? Let's do it. Ok, so we are going to go for the grammar presentation here. Well, as I said before at the beginning to the class and when the objectives were mentioned, so that we have here, for example, the past continuous. Muy bien, mira por favor estas dos preguntas. Ok, si bien es cierto, ya hemos visto el pasado continuo anteriormente, pero acá hay un elemento agregado. Tenemos el watch, ¿no? Aquí está. Vas a repetir conmigo estas dos preguntas, right? Here we go. One, two, go. What was she doing? She was sleeping. What was she doing? She was sleeping. What were they doing? They were dancing. What were they doing? They were dancing. Right. Probably you are wondering yourself, teacher, what is this what, the was, and the what were? Esa es la estructura que vamos a ver. Pero ¿cómo se forma? Pay attention, please, here. Aquí, para decir what was, ok, el what was trabaja con el she, he, I, and it. Y luego tienes el verbo y le agregas el ing. Por ejemplo, acá, mira. What was she doing? No, ya tengo el what was. Tengo el she, que es el pronombre, y el verbo do más el ing, doing. Entonces aquí estoy diciendo, pues no, ¿qué estuvo haciendo ella? ¿Qué estuvo haciendo ella? She was sleeping. Estuvo durmiendo. Ya, yeah, what about, for example, the another part? We have what were. Ok, aquí trabaja con el you, con el they, con el we. Y igualmente con el verbo y el ing. Por ejemplo acá, what were they doing? ¿Qué estuvieron haciendo ellos? ¿Qué estuvieron haciendo ellos? They were dancing. Ellos estuvieron bailando. Entonces aquí está. Ok, ¿qué estuvieron? Ok, ¿qué estuvo? Es lo que significa. Y con su respectivo pronombre, right? I have got other example for you. Pay attention. Acá hay otro ejemplo, mira. What was she eating? ¿Qué estuvo comiendo ella? Ahí está usando el what was, el she, ¿ya? Ok, what about another one? Pay attention. What were you doing yesterday? ¿Qué estuviste tú haciendo ayer? No, ahí está, mira. What was she doing? What were you doing yesterday? Ok, aplicando el uso del what was y el what were. Now, pay attention in this activity. No te olvides, por favor, esta parte. Pay attention, please, here. So that we have here different, what it is, different answer here, okay, but so we have different questions here, right? Estas preguntas son relacionadas a lo que acabamos de ver recién en la primera, en la tercera actividad, y al principio nomás, right? But pay attention, please, here, so that we have the answer. Aquí están las respuestas. Mira, todas las respuestas están en pasado continuo, okay? Pues si te acuerdas, el pasado continuo también os hemos hecho un jueguito, ¿no? De un jueguito en línea. ¿Ok? Ahí también hemos recorrido un poco. But what happened here? Ya te he traído las preguntas. ¿Ya? Ya tienes las preguntas acá. Entonces, what do we have to do in this part? ¿Qué vas a hacer? Pero las preguntas están en desorden. ¿Ya? Están en desorden las cinco preguntas. Entonces, lo que tú tienes que hacer es acordarte de lo que acabamos de ver recién, de cuál es el orden usando what was and what were. Le pones en orden a cada oración, right? Y vas a poner aquí en qué número le corresponde. ¿Y cómo vas a saber? Entonces vas a mirar la respuesta, ¿ok?
que concuerda con lo que has escuchado al principio. Mira, it was looking out the window, ¿no? Entonces ahí dice, estuvo mirando la ventana. ¿Quién estuvo mirando la ventana? No sé si te acuerdas. Ajá, sí, teacher, creo que fue el gato. Aquí está, the cat, ¿no? Entonces, pero aquí no está en orden. Entonces le tienes que ordenar según lo que hemos visto anteriormente. Right? Entonces, si he identificado la pregunta con la respuesta, le pongo en orden la pregunta y escribo acá en forma ordenada. For example, pay attention. So we have here, yes, aquí está. What was the cat doing here? Aquí está, miren. Aquí está en desorden y aquí está ordenado con su respectiva respuesta. What was the cat doing here? ¿Ya? Aquí está. Muy bien. Continúa, por favor. Yes, for number 2, number 3, 4, and 5. Okay? It's very easy. You have got here the question. Now just that you have to put in order and that you have to put the correct number here according to the answer. Yes? Okay? Come on. Yo sé que puedes practicar. Vamos, muchachos, a practicar esta parte. Let's do it. Ahora, in activity number 4, ya, in activity number 4, bueno, esto es dos preguntas personales, ya. Estas dos preguntas personales los dejo para que tú lo puedas hacer en casita. Esto también queda como una tarea. En el número 1 dice, what are you doing right now? ¿Qué estás haciendo ahora? Ya, what were you doing at this time yesterday? ¿Qué estuviste haciendo a esa hora ayer? Ya. Entonces respondes acá en number 1, en number 2. Es como una tareita personal, ¿ya? That's right. Very good. Pay attention, for example, this party. Okay. Hablando de gatos, ¿no? Do you like cats? ¿Te gustan los gatos? Por ejemplo, en mi casa tengo dos gatos, ¿no? Okay. Bueno, a veces roba mi presa, pero igual les alimentamos. So, we have got here, this is a cat party. Yeah? So, this cat party here. So, each cat is doing an action here, right? Okay. Esta fiesta ocurrió en el pasado. But, pay attention, for example, so that we have different letters here. Cada gato tiene una letra. Yeah? Cada gato tiene una letra. Okay? And each cat is doing an action here. But, in this case, we are going to identify, for example, the different activities that they are doing here. But you are going to go for each one. Mira, por favor, acá. Del 1 al 4. ¿Ya? Entonces, mira, por favor, específicamente las letras. ¿Ya? Entonces, mira acá. Number 1. Was B eating cake? Number 2. Were C and K playing the violin? Was W dancing? Were G and W talking? Entonces, tienes que ver acá, ¿ok? Si realmente estos gatos que están representados por letras estuvieron haciendo la actividad. ¿Ya? Por ejemplo, acá, en su respuesta tenemos, yes, they were. Sí, ellos estuvieron. No, they weren't. No, ellos no estuvieron. Yes, she was. Sí, ella estuvo. No, sorry, yes, she was, yes, ella sí estuvo. No, she wasn't, no, ella no estuvo. Entonces, nos ubicamos acá, pay attention, in number one. Was B eating cake? ¿Estuvo la letra B comiendo una torta? Entonces, te ubicas en la letra B, ¿dónde está? Ajá, aquí está, letter B, y aquí está, ¿ok? Bueno, was B eating cake? ¿Estuvo comiendo ella, la letra B, una torta? Sí, ¿verdad? Entonces, buscamos sí. Yes, they were. Sí, ellos estuvieron, pero este es en plural. No, they weren't. Eso es en plural negativo. Ok. Yes, she was. Sí, sí estuvo. Ella sí estuvo. Bueno, aquí está, yes. Ya lo encontramos. So, according to this, entonces, tú le relacionas. ¿Ok? Así.
Was B eating cake? ¿Estuvo la letra B comiendo una torta? Yes, she was. Sí, ella estuvo. Aquí está. Okay? So please go for the rest of the letter here, yeah? But that you have to look at the action, okay? That we were doing in this part here. Okay? Entonces vas por el número 2, el número 3 y el número 4. Okay? Simplemente lo relacionas, ¿ya? Y vas a ver que es muy fácil. That's right. Pay attention for this grammar presentation one more time. Pay attention, please here. Muy bien. En esta presentación de grammar te habrá dado cuenta cómo es que se responde cuando nos hacen la pregunta. Ahora, en esta parte, ¿ya? Vamos a ver el pasado continuo, pero así, puro. ¿Cómo está? Mira, por favor, acá. We have got two questions here. Con su respectiva respuesta. A ver, por favor, vas a repetir conmigo esta pregunta y su respuesta. ¿Ya? Ok, one, two, go. Was B sleeping? Was B sleeping? No, she wasn't. No, she wasn't. Were they dancing? Were they dancing? Yes, they were. Yes, they were. Ok, vamos a ver cómo se forma esto. Ahí está, mira. Pongo primero el was. Para que nos respondan sí o no, vamos con el was. Y ponemos este was, trabaja con she, he, I, and it, el verbo más ing. ¿No? Por ejemplo acá, was, be, sleeping, tenemos el was. La letra B, pues, le corresponde a la gatita, no she. Entonces, sleeping, el verbo más ing. ¿Estuvo la letra B durmiendo? Aquí está. Yes? No, she wasn't. No, ella no estuvo. What happened, for example, here? ¿No? Ahí estamos con el where. El where y trabaja con el they, we, and you, el verbo más ing. Entonces tenemos aquí, mira. El where, el they, el dance y el verbo más ing. Entonces tenemos, were they dancing? Ok. ¿Estuvieron ellos bailando? Yes. They were. ¿Ya? Ok, ahí está. Mira, mira cómo se forma. Ahora tengo algunos ejemplos para ti. Pay attention, please here. Acá hay otro parecido. Dice, was she dancing salsa? Ahí está was, el she y luego el verbo más ing. ¿No? Cuando te preguntan así, o sea, de frente, con el was o were, de frente como pregunta, ¿ya? Entonces tenemos dos opciones para responder. For example, yes she was, no she wasn't. Pero eso sí te digo, si te preguntan con was, siempre respondes con was, ya sea en affirmative o negative. Ok, no te olvides, tenemos que responder yes she was, no she wasn't, según lo que nos piden, ¿no? Ok, según lo que nos piden. What about, for example, in here? Tenemos were they dancing salsa, lo mismo, ahí está. Ok, aquí está el were, el they y el verbo con ing. Were they dancing salsa? Entonces tenemos lo mismo, dos respuestas. Mira, yes they were, no they weren't. Eso es, si me preguntan con were, respondo con were, ya sea en affirmative o negative. Yes they were, no they weren't. Ya, ahí está. Muy bien, son dos estructuras que acabamos de ver. Uno con el what was and what were, y ahora solito con el was y were. Ok. Entonces, I know that you are going to practice at home here. Lo practicas en casa, por favor. Y también lo vas a practicar acá. Pay attention, please, here in this question. ¿Ok? Según lo que hemos visto acá. ¿Ok? Pay attention, write question for answer. Bueno, ya está la respuesta acá. Así, mira. Yes, he was. Yes, she was. Yes, they were. No, he wasn't. No, she wasn't. No, they weren't. Entonces, aquí ya te traje las preguntas. From number 2 until number 6. Pero otra vez te los puse en desorden. Tienes que mirar aquí la formulita y poner en orden acá el número 2 hasta el número 6. ¿Ya? Ok. ¿Puedes hacerlo? Yes. Ok. Yo sé que lo vas a poder hacer. Ya está en orden todas las oraciones. Solamente tienes que ordenar. Ok, ready? Ok.
Let's do it, please. Okay, you are going to put in the correct order, then you are going to put here number 2, 3, 4, 5, and 6. Yeah, okay? Muy bien. Solo poner en orden y practicar la fórmula aquí. Yeah? Okay, that's right. Let's go for the last part. Okay, parents and students, thank you very much. Okay, that's all for this class. Okay, but don't forget to send me the evidences to the C-Web. And in that part, por favor, te pido que practiques bastante esta estructura porque ya se vienen algunas prácticas, ¿ya? Entonces, rellenamos el libro tranquilamente, ¿ya? Okay? Thank you very much and thanks for watching. Okay? Bye.